Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me llamo Todoy Azusta, para los que no me conozcáis, estoy en España. Hoy vamos a dar una formación sobre conocer el producto. Obviamente, si uno no conoce el producto, no puede recomendarlo, no tiene el conocimiento del uso, del haberlo sentido en su cuerpo. Todo el mundo conoce su producto. Aquel que tiene una empresa y vende algo. Momento. Que se ha caído algo. Bien. Es fundamental, es crucial, es absolutamente inevitable que uno tiene que tener conocimiento del producto. Todos ustedes saben que tenemos una gran gama de productos. Tenemos productos alimenticios. Superalimentos alimenticios, tenemos suplementos nutricionales, tenemos una gama de estética natural y tenemos también incluso productos para el aseo personal de droguería también naturales. Esto es una revolución, porque hay muy pocas empresas que tienen tan amplio catálogo de productos naturales que todos ellos tienen un efecto muy beneficioso para el organismo. Vamos a hablar de alguno de ellos. Es muy importante tener estrategias. Con ese conocimiento que tenemos por el estudio y por la adquisición de la lectura o ver vídeos o tener formaciones presenciales, capacitaciones, para diferenciarnos y saber cómo somos diferentes a los demás, que no somos como los demás, que tenemos características especiales con nuestros productos que refuerzan unas teorías sobre la alimentación y sobre la nutrición con nuestros productos. De esa manera podemos ayudar a las personas a mejorar su salud. Por eso es tan importante que para generar una demanda, para que tengamos clientes que deseen nuestros productos y los quieran probar y utilizar, nosotros tengamos que ser lo suficientemente profesionales, si es posible, excelentemente profesionales, para poder explicar a las personas la calidad y para qué sirven nuestros productos. Bien. Hay varias diferencias importantes y hay diferentes tipos y diferentes categorías de consumidores. Están los que se preocupan del precio y les valoran sobre todo el precio. Hay quien quiere el producto caro y creen que porque es caro es bueno. Hay otros que se preocupan de la calidad. Sin embargo, nosotros en la compañía tenemos calidad y precio. Cualquier producto que sea de la misma gama, ¿eh? Porque hay que comparar productos de la misma gama. En el mundo, ninguna tiene la calidad que tiene la nuestra y el precio que tiene la nuestra. Es decir, estamos hablando de relación calidad-precio. Esto es lo más importante para competir, entre comillas. Porque cuando uno compite es porque no tiene el conocimiento necesario para poder explicar, obviamente, a tus clientes cómo es la calidad de tus productos. La compañía tiene unas características especiales para crear nuestros productos que llama el concepto del dragón, que es una compañía absoluta que lo hace todo, productos de gran consumo, una tecnología muy avanzada. Tenemos que recordar que nuestra empresa tiene un montón de sellos de calidad, que no vamos a hablar de ello hoy, tiene unos laboratorios propios, factura todo ellos, lo manipulan todo, lo crean todo, lo cultivan todo, luego hablaremos un poquito de ello. Y crea unos productos de gran consumo continuo. Y además hay una tendencia a nivel de la sociedad actualmente, a nivel mundial, donde hay una aceptación y una búsqueda de productos orgánicos, certificados, que tengan calidad y que sepan que les van a hacer bien, pero sobre todo que no le hagan mal al organismo. Porque hay mucho producto por ahí que hace mal porque no está cultivado de forma orgánica. Nuestra empresa cultiva, manufactura, procesa, etiqueta, empaqueta y envía los productos a cada uno de los clientes. Nosotros solamente tenemos que buscar clientes, lo cual es mucho más fácil buscar clientes que tener que enviar los productos a otros países. Bien, el objetivo de la compañía es, dentro de su concepto, un dragón, es controlar la calidad. De hecho, hay unos controles muy rigurosos, de hecho, por eso tiene ciertos sellos de calidad, que son sellos de calidad que se otorgan como el AENOR, ISO y demás, para certificar por empresas externas a la compañía con una calidad que tienen los productos, se dedica a investigar y desarrollar nuevos productos, por ejemplo, la línea cosmética que han sacado,
La Yempuri y la Miracle son dos líneas naturales, es decir, no tienen conservantes químicos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa innovadora y controla los costos. ¿Por qué controla los costos? Porque puede. ¿Por qué puede? Porque tiene más de 8 millones de consumidores en el mundo. Sabe que todo lo que saca al mercado va a venderlo en grandes cantidades. Entonces, no tiene ningún problema en invertir en innovación. Bien, asegurar el máximo pago como bono. Sabemos que el 40% del coste es la fabricación y el 60% es lo que se distribuye en comisiones entre los distribuidores, socios, incluso consumidores que recomiendan el producto. ¿Sí? Esto es muy importante. Vale. La tecnología de producción es única. Hay muchas empresas que tienen alguna de estos procesos, como los que tenemos nosotros. De hecho, yo recomiendo que entréis en la página de XM2U. Entréis, busquéis la página de Malasia y veáis la aparatología. Por ejemplo, tiene una máquina que yo conozco, porque yo trabajé en química hace muchos años, química orgánica, tiene un espectrómetro de masas. Es una máquina que funciona con energía nuclear, que sirve para analizar, para saber que un producto tiene exactamente lo que tiene que tener. Es un espectrómetro de masas, por ejemplo, se llama esto. Y hay muchísimas otras cosas que permite que la compañía tenga un sistema de cultivo no solo natural, sino de alta calidad, porque obviamente es muy importante hoy en día tener el mejor producto del mundo indiscutiblemente. Esto es importante. Hace separación de fibras, procesamiento en frío. Muy importante, señores. La separación en frío nos garantiza que, por ejemplo, cualquier producto natural conserva todas sus propiedades, todas enzimas, coenzimas y esos micronutrientes que normalmente suelen ser bastante inestables a altas temperaturas o a temperaturas medias. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, la vitamina C a 20 grados, 25 grados desaparece prácticamente. El calcio aguanta, por ejemplo, el calor, pero a altas temperaturas también se destruye un 50%. Pero las coenzimas, esas sustancias, esos microorganismos que tienen los alimentos vivos son los que son muy frágiles y por eso el procesamiento en frío es muy importante. Pulverización de microesporas, que es la parte más pequeña de las setas, de los hongos que tienen mayor cantidad de propiedades, y luego un tratamiento ultravioleta para matar todo tipo de bacterias y gérmenes. Es decir, estamos hablando de una tecnología la más avanzada del mundo. Bien. Cultivo tisular para asegurar tisular, es decir, esto quiere decir que los valores genéticos se van mejorando. Cultivo orgánico para asegurar valores naturales, procesamiento en frío, que es lo que he explicado hace un momento, para preservar las propiedades de los ingredientes, la separación de las fibras, es decir, lo que es la fibra es muy barata, la fibra no tiene propiedades, eliminan la fibra para sacar las microesporas con un alto grado de absorción en medios tanto liposolubles como hidrosolubles. ¿Esto qué quiere decir? Quizás sea un poco técnico. Liposoluble quiere decir que hay vitaminas o microelementos que se diluyen en las grasas, como la vitamina D se diluye en la grasa, la vitamina C es hidrosoluble, se diluye con el agua, se absorbe con células a través de la membrana celular cuando es agua, ¿no? Es húmedo. Esto me estoy complicando un poquito la vida para las personas. Es decir, aumentar la absorción en los dos parámetros de absorción, en tejidos grasos y en tejidos de agua. Y tratamiento ultravioleta para remover la humedad y secarlo también. Bien. ¿Cómo crear aumenta? La demanda. Para aumentar el bono, cuanto más demanda y más productos estén consumiendo en nuestros grupos de consumidores o distribuidores, obviamente va a aumentar nuestro bono. De esta manera sabemos que vamos a crear, con el conocimiento adquirido, muy importante, más información, más conocimiento por la formación para generar más ventas. Y obviamente esto hay que unirlo con las diferentes teorías de la alimentación que son avaladas por muchos estudios de que nuestros productos mejoran la salud. Bien, tenemos la teoría del ácido alcalino. Todo el mundo está hablando del tema de la alcalinidad, de los alimentos ácidos, etcétera, etcétera. Es una teoría que nuestros productos se acogen porque nuestros productos son alcalinos. La teoría de las enzimas. Esto hace poco he estado estudiando yo un curso de nutrigenética. Es algo impresionante. Es decir, las enzimas de los alimentos pueden hacer que el sistema digestivo y el intestino se encuentren mucho más sano. Luego la teoría verde, la teoría de la clorofila, los alimentos verdes, que tienen unas propiedades que son extraídas a través de las plantas, del sol,
Y esto ayuda, obviamente, a que mejoren la. La teoría del ácido base, ácido alcalino. Sabemos que ciertos alimentos aumentan la acidez, que son negativos. Sabemos que nuestros superalimentos, como el Ganoderma, el té espica, el café con Ganoderma, el Morinci, son alcalinizantes. Son superalimentos que son como los vegetales, pero muchísimo más potentes, porque alcalinizan la sangre. La teoría de las enzimas. Esto, por ejemplo, el problema de la diabetes está causado por problemas en el páncreas. Pero esos problemas del páncreas están causados por problemas digestivos. Y esos problemas digestivos están causados por la manera de alimentarse y una falta de enzimas. Hoy en día sabemos que la alimentación que viene de alimentos ultraprocesados, que realmente no son alimentos, aunque lo parezcan, son muy sabrosos, no tienen enzimas. Eso hace que el estómago se vaya enfermando, esas enfermedades del estómago van causando problemas digestivos, que van generando problemas de páncreas, que van generando un problema de diabetes. Es decir, podemos contrarrestar los efectos perniciosos de la alimentación ultraprocesada consumiendo nuestros alimentos como la espirulina, el Ganoderma, el Cordypin y el Morinci. Bien. Y por ejemplo, también otra de las teorías verdes es que la clorofila, los alimentos que tienen mucha clorofila, hacen que el cuerpo produzca muchos glóbulos rojos. Por ejemplo, vemos diferentes enfermedades que se están generando, por ejemplo, en la médula ósea o en la sangre porque está sucia, o en los riñones, o en el bazo del hígado, porque los glóbulos rojos no son renovados de forma correcta. Esto es, por ejemplo, lo que hace la espirulina y luego la fórmula de 4-1-1-1, es decir, un sobre de café con una cucharadita de Morinci con 10 tabletas de espirulina y 4 RG y 4 GL te ayuda a incrementar tu energía y alcalinizar tu sangre. Bien, en el posicionamiento del producto tenemos que hablar también de cómo el organismo, a base de unos hábitos alimenticios, generamos muchas toxinas, radicales libres, el estrés causa también muchos problemas, acompañado de una mala alimentación y un mal estilo de vida. Todo eso también podemos contrarrestarlo, obviamente, con una alimentación reforzada con productos alcalinos, como los productos que tenemos en DXN. Bueno, dentro de la nutrición, todo este tipo de conocimiento viene bien tener. Entonces, el cuerpo está formado por trillones de células. Es como un coche, necesita un mantenimiento. Todo el mundo que tiene coche o carro se preocupa de mirar el nivel del agua, mirar el nivel del aceite, mirar si tiene anticongelante y sobre todo que no que tenga gasolina. Para que un vehículo continúe y esté en marcha y en funcionamiento correctamente, tiene un mantenimiento. Pues el cuerpo es exactamente igual, sobre todo si lo tratamos de manera incorrecta. El cuerpo está continuamente luchando contra los efectos negativos de la mala alimentación. Normalmente pierde la batalla creando enfermedades como llamada de atención si no le ayudamos. Como el cuerpo no nos puede hablar verbalmente, pero sí nos habla a través de los síntomas de los problemas de salud. Por eso es importante ayudarle. Nosotros con DXN podemos ayudar. Usted puede ayudar a su cuerpo si obviamente se preocupa de eso. Lo más importante del producto estrella que nosotros tenemos, que es el Ganoderma Lucidum, que es un envase. Esto es el GL de 360. Tiene polisacáridos, germanio orgánico, adenosina, triterpenoides, esencia ganadérica y más de 400 micronutrientes. No hay en ningún alimento de todo el mundo ningún superalimento tan poderoso. Por eso, de hecho, está considerado como el alimento más completo del mundo. El RG, porque hay dos tipos de Ganoderma, dos partes, más que dos tipos. El RG tiene estos tres componentes, que son los triterpenoides, la adenosina y los polisacáridos. Y su función mayoritaria es ayudar al organismo a desintoxicar. Sin embargo, el GL, que es la otra parte, esto es la raíz del Ganoderma, por decirlo de alguna manera, tiene germanio orgánico, ácido ganodérico, polisacáridos, minerales y vitaminas. Sirve para oxigenar y regular órganos y vísceras para que estén funcionando de forma correcta, para que no funcione ni en exceso ni en defecto. Bien, y luego tenemos la maravillosa espirulina, que aquí tenemos dos envases, este es el antiguo de 360 y el actual de 500, perdón, que son 500 comprimidos, 250 miligramos, es el alimento más completo de nutrientes.
tiene una proteína de excelente calidad, tiene carbohidratos de absorción lenta, no suben el índice glucemico, grasas como omega 3, omega 6, grasas de alta calidad, fibra muy positiva también, fitonutrientes de excelente calidad, que es lo más importante, los fitonutrientes, los nutrientes que provienen de productos vegetales como esta, que es como una alga, ¿no? Tiene una gran cantidad de vitaminas, tiene una clorofila de alta calidad. Recordemos que la clorofila extrae la energía del sol y es muy nutritiva para el organismo. Es uno de los alimentos, probablemente creo que dicen que es el alimento más completo del mundo. Con una pequeña cantidad que tomemos, 4 gramos al día, que equivale a 16 comprimidos de los 500 que vienen aquí, 16 al día, lo que nos ayuda a compensar cualquier déficit de cualquier micronutriente. Es mucho más importante estar pendiente de los micronutrientes que de los macronutrientes. Macronutrientes son grasas, proteínas, hidratos de carbono que nos encontramos en todos los sitios. Pero los micronutrientes, algunos no están en todos los sitios. Bien. El Ganoderma, una de las ventajas que tiene, es que es un gran adaptógeno, lo dijo el doctor Hans Seidl. ¿Esto qué quiere decir? Que además fue premio Nobel. Sí, algo sabrá una persona que le han dado el premio Nobel, ¿verdad? No es tóxico, no está limitado a órganos o tejidos especiales, sirve para todo órgano, toda víscera y tiene un efecto modulador. Esto es muy importante. Como dicen en inglés, very importante. Modulador significa que si un órgano funciona demasiado rápido, como una tiroides, si es una hipotiroides, obviamente funciona en exceso, un defecto. Si es una hipertiroides, hiper en exceso. Pues el Ganoderma le ayudaría a regular junto con la espirulina para que ese órgano no funcione, o esa glándula, en este caso, que la tiroides es una glándula, no funcione en exceso ni funcione por debajo. Eso es un modulador. Si una persona tiene la tensión arterial alta, ni te la baja ni te la sube, te la regula, depende de donde tenga que estar. ¿Sí? Bien, la diferencia entre el enfoque de lo que es un medicamento y de lo que es el Ganoderma o la espirulina o la melena de león o el Cordyceps es que nuestros productos no sirven para curar, no sirven tampoco para quitar los síntomas. Son moduladores y reguladores y preventivos y normalizan la función del organismo buscando el bienestar. Obviamente desde un punto de vista holístico y natural. Bueno, no voy a hablar de los medicamentos porque todo el mundo sabe lo que son los medicamentos. Es una tecnología humana hecha por el hombre. Normalmente son sintéticos, productos químicos, tienen efectos secundarios. Obviamente lo bueno de los productos naturales es que no tienen ningún inconveniente. Y no solamente quita el síntoma, sino quita la razón del síntoma. Bueno, vamos a hablar de uno de los productos estrellas, para mí uno de los más importantes. Porque nuestra empresa lo que hizo es introducir el Ganoderma, es decir, el champiñón, dentro del café, porque tiene un sabor bastante amargo, pues introduciéndolo dentro del café, aún en pequeñas cantidades, tiene un efecto extremadamente poderoso dentro del organismo para hacer las funciones que hace el propio Ganoderma. Es antiestrés. Imagínense, un café es antiestrés que regula la tensión arterial y que si estás cansado te hace dormir. No es un café excitante del sistema nervioso, porque al tener Ganoderma, tiene una gran capacidad de penetración del Ganoderma a través del café dentro del organismo, tiene un efecto psicosomático, que viene de psico, de la psiquis, de la mente, del estado de ánimo, es decir, hace que el estado de ánimo esté mejor, no estemos tan estresados y podamos regular hormonas del estrés como por ejemplo el cortisol. Tiene un efecto diurético también y es un producto que consume todo el mundo. Casi todo el mundo consume café o café con leche, pero además de consumir un café con leche vegetal, que ahora hablaremos de ello, aumentas tu nutrición, ayuda a desintoxicar tu organismo, es decir, un café desintoxicante. Un café con leche antioxidante, un café con leche adaptógeno y un café rico en enzimas. ¿Alguien da más? No hay ninguna otra empresa del mundo que tenga un producto de tanta calidad que tenga todas estas funciones unidas. Café 3 en 1, como estaba hablando antes, está mezclado con café de la mejor calidad, con Ganoderma 100% puro, no tiene ningún tipo de colorantes artificiales y conservantes, contiene un poquito de azúcar porque el mercado exige ese efecto probable, pernicioso, que pudiera llegar a tener el café, está totalmente mitigado
con el Ganoderma, porque el Ganoderma elimina ese efecto posible del azúcar. Es decir, no hace daño el azúcar que tiene el café 3 en 1 porque tiene Ganoderma, leche vegetal baja en grasas y reduce el estrés. Entonces, estamos hablando de un café absolutamente revolucionario. Y luego el cocochi, pues bueno, el cocochi es un chocolate, es un cacao natural también, que tiene los valores nutricionales. Normalmente el cacao de alta calidad con antioxidantes es una bebida alcalinizante por el Ganoderma, una bebida con enzimas gracias al Ganoderma, y además el cocochi no tiene RGGL, sino que solamente tiene GL, que es el Ganoderma que tiene efecto oxigenante del organismo. Es decir, este chocolate es buenísimo para los niños y para los adultos para aumentar la memoria porque ayuda a oxigenar el cerebro. Esto probablemente muchos no se lo crean, no importa. Yo digo muchas veces, no es que yo no me lo creo, no importa. ¿Qué más da? Que se lo crea o no se lo crea uno. Usted mire en Google, busque en Internet un tratado médico o cualquier estudio médico de las propiedades que tiene el germanio orgánico y descubrirá que el germanio orgánico ayuda a que las células del cerebro, las neuronas, reciban más oxígeno, no solamente las neuronas, sino incluso las mitocondrias obtienen más oxígeno. De esta manera estamos mejorando la función mitocondrial, aumentando la producción de energía, porque estamos aumentando la absorción de oxígeno. Esto no me lo estoy inventando yo, esto no es una cosa que se nos ha ocurrido ayer, sino que el Ganoderma lleva utilizándose más de 2000 años. Lo que pasa es que hoy en día con las investigaciones se saben todas estas propiedades. Bien, el cocochi es bajo en calorías, optimiza su nutrición. No contiene radicales libres, es un chocolate alcalinizante y es muy bueno en comparación, obviamente, no tiene nada que ver, por ejemplo, y perdonen los que sean amantes del Colacao, pero no tiene nada que ver. Uno te hace más tonto, el Colacao te hace más tonto y el Cocochi te hace más inteligente. Esta es la verdad. Que no me crea alguien, no pasa nada. Usted siga creyendo lo que usted quiera. Pero si eso es lo que yo le digo, atento. Bien. El Cordyceps es otro de los productos verdaderamente maravillosos. Es un producto que mejora los niveles de energía a deportistas, a personas cansadas, rejuvenece la piel, reduce los efectos de la edad porque aumenta la producción propia de hormonas que provocan la juventud, desintoxica el organismo. Es muy buena para riñones, para problemas respiratorios de pulmones y aumenta la circulación sanguínea, mejorando el oxígeno y los nutrientes que entran a todas partes en el organismo a través de la sangre. Muy recomendado el Cordyceps. Bueno, el Morinchi es otro de los productos maravillosos que tenemos, que es el jugo de noni o cintri, moringa, cintrifolia, algo así, este es el nombre, no me acuerdo exactamente. La compañía tiene sus propios cultivos, como todos los demás productos. Es uno de los productos más importantes para el tema de la digestión, la circulación de la sangre para eliminar radicales libres, mejora el sistema inmune, ayuda a la presión arterial y también es muy bueno para las adicciones, para dejar el tabaco y otro tipo de problemas de adicciones como drogas y demás, porque ayuda a que tu cuerpo produzca más melatonina y de esa manera tú no tienes tanta ansiedad por las adicciones que uno pueda tener. Muy buen producto. Bien. Mycobeggy, bueno, esto es otro producto revolucionario muy fuerte. Esto no es para abusar de su consumo en un principio. Creo que si no recuerdo mal, tiene más de 20 plantas. Es como una especie de super complemento alimenticio preparado específicamente para desintoxicación del intestino. Intestino, estómago, sangre, etcétera, etcétera. Yo creo que es el producto del mundo con mayor cantidad de componentes de hongos, hierbas y especias. Os lo recomiendo si os gusta hacer desintoxicaciones de vez en cuando. Bien. Productos para cuidado personal. Esto es muy importante también porque hay muchas personas que se preocupan por el cuidado de la piel, el cutis, tanto del cuerpo. Yo os puedo decir que, por ejemplo, yo de cuando andaba mucho en los gimnasios me contagiaron hongos en la piel. Y gracias a que me lavo con uno de los jabones que vais a ver, a mí los hongos me desaparecen. Como me quede sin ese jabón y esté 4 o 5 días utilizando otro jabón, empiezan a aparecer otra vez. Es muy importante. Es uno de los órganos normalmente más descuidados. Sin embargo, es el que protege nuestro organismo de las agresiones exteriores en muchos aspectos. Así que es importante cuidarlo. Bien, este es el jabón que yo utilizo para todo el cuerpo. Yo no utilizo geles comerciales.
Es verdaderamente fantástico. Tiene un pH entre un 4,5 y un 6,5. Buenísimo para afeitarte. Te deja la piel súper bien, súper fina. Está hecha con aceite de palma y Ganoderma. El aceite de palma es uno de los mejores aceites del mundo para la piel. Hay muchos cosméticos que incluso se utilizan aceite de palma. Pero obviamente ninguno de los cosméticos habituales tiene Ganoderma. Recordar, más de 400 nutrientes y antioxidantes. Todo eso lo va absorbiendo la piel. Tiene un efecto muy bueno para las personas que tienen problemas de piel, como psoriasis, eczemas y demás. Bien, ¿qué deciros de la pasta de dientes? Bueno, esto es algo verdaderamente maravilloso porque es una pasta de dientes que es tan natural, tan orgánica, que te la puedes ingerir. No tiene ningún problema, en ningún lugar pone tenga cuidado en no ingerir. Como todas las pastas de dientes, se puede utilizar no solamente para limpiar los dientes, para quemaduras en la piel, para heridas, para infecciones, para hongos, para hemorroides. Bueno, es algo verdaderamente espectacular. Yo os recomiendo que lo utilicéis, os voy a dejar un fresco aliento en la boca y totalmente natural, y además tiene un precio muy bueno. Bien, el aceite de masaje también tiene muchas propiedades. Es muy bueno para los músculos después de los entrenamientos, cuando tienes tirones, para las piernas cansadas, incluso para quemaduras. Es un aceite maravilloso, con aceite de palma puro, orgánico, natural y extracto de Ganoderma. Entonces, para resumir, tenemos productos naturales que ayudan a mejorar la salud, que son únicos en el mercado. Ninguna otra empresa tiene tanta gama de productos naturales. Porque no hay ninguna empresa en el mundo que lleve 27 años como la nuestra, innovando, investigando, progresando, mejorando, buscando los mejores productos más confiables con la mejor relación calidad-precio, marcando la tendencia actual o socialmente, que es la aceptación y la búsqueda de productos naturales. Y obviamente, con esta tendencia y con nuestros productos, tenemos un negocio, podemos tener un negocio, pero es importante que seamos producto del producto. Y sin más, esta sería la presentación de los productos. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, con mucho gusto le responderé. Tengo poco tiempo porque tengo una reunión en casa. Sabéis que todos los miércoles hacemos reuniones en casa. Bien, voy a salir de aquí.